Bueno, familia, un placer tenerlos por acá en este videito un poco acelerado, un poco de imprevisto. Ya se anunció lo que todos estábamos esperando. Se anunciaron las nuevas medidas que van a comenzar a partir del día 15 de noviembre con la reapertura de Cuba al turismo internacional. Vamos a estar hablando sobre eso en este mismo video y vamos a empezar ahora mismo. Ayer en la tarde salió un artículo en Cuba Debate donde se detalla todo. El enlace lo voy a dejar acá en la descripción de este video abajo. Lo primero es que se elimina la cuarentena obligatoria, que es lo que todo el mundo estaba esperando. Se elimina a partir del día 7 de noviembre. A partir del día 15, la obligatoriedad del PCR para la entrada al país. Todos los viajeros cubanos y extranjeros que ingresen al país deben venir con un pasaporte de salud o un certificado internacional anti-COVID. Ya ustedes saben, las vacunas certificadas internacionalmente. Si no tienen ninguna de esas dos cosas, tienen que ingresar al país con una prueba de PCR negativa. O sea, antes de viajar a Cuba, tienen que hacerse un PCR en el país de origen, de donde vengan, y traer eso para acá. Para los viajeros que vienen con niños, los niños quedan exentos de presentar cualquier tipo de esquema de vacunación o prueba PCR. Esto aplica para todos los niños independientemente de su nacionalidad. Así lo dice lo que está publicado en Cuba Debate. Lo normal, además, para todos los viajeros es la declaración jurada de salud que tienen que hacer, ya ustedes saben, el papel cuando ustedes declaran si vienen con alguna enfermedad, si tienen COVID o no tienen COVID. Yo supongo que todo el mundo diga que no tiene COVID. Bueno, esto se lo van a pedir. Es un papel que, si no me equivoco, se lo dan en el avión. La aerolínea en la que viajan antes de abordar el avión, en su origen, les va a pedir la documentación requerida para poder ingresar a Cuba, ya sea el certificado de vacunación o el pasaporte de salud o la prueba PCR. Esto en el caso de que no tengan lo anterior. Se lo van a pedir en la aerolínea antes de abordar el avión. Otra cosa es que en el aeropuerto se van a estar haciendo pruebas de PCR aleatorias. O sea, no es que lo van a hacer como siempre lo han hecho, que cada vez que llegaba un vuelo le hacían PCR a todos los viajeros. Ahora lo van a hacer aleatorio. Ahora vamos para la parte que nos interesa a los cubanos. Las casas de renta, como ya se había dicho la vez anterior que se abrió, las casas de renta, los anfitriones tienen que estar al tanto de la situación de los huéspedes. Si presentan algún síntoma, rápido ir al médico de la familia a informarlo para que se le dé seguimiento a ese turista. Ese va a ser uno de los trabajos que van a hacer, además, las áreas de salud, que van a estar pendientes a todos los viajeros que lleguen a las casas de renta. En el caso de los cubanos residentes en Cuba que ingresen al país, tienen que presentarse en el médico de la familia antes de las 48 horas. Para lo mismo, para que les dé seguimiento, para que los vean y todo lo que ya ustedes conocen. Los hoteles van a seguir funcionando como de costumbre. Según dicen, van a reforzar las medidas de distanciamiento, la higiene, los protocolos acostumbrados. Dicen que se esperan alrededor de unos 100.000 viajeros antes que termine el año, o sea, lo que queda de noviembre y diciembre. Me parece que las expectativas son un poco altas, pero bueno, ojalá y sea así, principalmente para las casas de renta. Un detalle también que se destaca es que en el aeropuerto va a haber wifi gratis, 30 minutos de wifi gratis para cada cliente. Yo recuerdo que en Turquía daban una hora. Y en Macedonia, desde que te conectabas, ya era, desde que llegabas, tenías wifi sin contraseña gratis ahí todo el tiempo que tú quisieras. Bueno, imagino que por algo se empieza. Los viajeros que vienen con dólares, recuerden que acá el dólar no se puede utilizar. De eso vamos a estar hablando más adelante en otro video. Están disponibles las tarjetas prepagos esas que se inventaron. Aquí también hicimos un video de eso cuando salieron. Las tarjetas prepagos que usted compra y las puede usar en las tiendas en MLC. Recuerden que ya casi todo aquí es en MLC, moneda libremente convertible,
moneda fuerte y según dicen en Cuba Debate, el dinero restante de las tarjetas prepago que usted no use se lo pueden devolver si usted lo desea. Dice el artículo. Ya veremos la experiencia qué es lo que dice. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué es lo que creen de esto, si lo ven bueno, si lo ven malo, si ven algunas cosas como las veo yo, que es un arma de doble filo. Si ustedes vendrían a Cuba, si no vendrían a Cuba. Bueno, nada. Déjenme saber en los comentarios todo lo que ustedes creen de estas nuevas medidas. Compartan este video para que le llegue a más personas. Sé que muchos deben estar interesados en esto ahora mismo. Así que nada, nos vemos esta misma semana en un próximo video.